chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al video de hoy. Mucho gusto, soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal, les gusta este tipo de contenido para cuidar sus uñas, recuperarlas, tenerlas fuertes, saludables, abrir paquetes y mucho más, las invito a que se suscriban. Suscribirse a mi canal es completamente gratis. Eso sí, les recomiendo que activen esta campanita de notificaciones para que YouTube les notifique siempre que Paula Guerra tenga nuevo video para ustedes. Y como pueden ver por la portada, el título, les voy a compartir un tratamiento natural, el cual les va a ayudar mucho a fortalecer sus uñas, a que crezcan y les va a ayudar con la descamación, algo que pasa mucho en las uñas, así que hoy vamos a estar tratando esas uñitas. Aparte, vamos a abrir un paquete que nos llegó, está recién llegadito, así que mis chicas, pónganse en cómodas y vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno, por acá tenemos el paquete, como les digo, está recién llegadito, llegó mejor dicho. Hoy estuvimos en citica de control de nuestro bebé. Vamos muy bien, gloria a Dios. Me han preguntado mucho cuánto tengo. Tengo 3 meses con 2 semanas. Está muy saludable, ya lo vimos en ecografía. Aún no sabemos qué va a ser, pero gracias a todas las que están pendientes. Estoy tomando demasiadas pastillas. Yo por aquí les voy a mostrar. Ahí pueden escucharlas. Estamos consumiendo estas pastillas y estas otras. Mírenlas ahí, esas me las entregaron hoy porque ya pues con 3 meses iniciamos con estas y otras que me faltan, que la intermedia como cosa rara no la sabía, pero ahí les voy compartiendo, así que espérenme, yo abro este paquete, como pueden ver está bien selladito, ya regreso. Bueno, ya lo destapé y sí, niñas, por aquí les muestro, nos lo envía GPS Stamping. Estas para mis chicas que son nuevas son placas de stamping, pero son metálicas, son una cosa de loco, ya les muestro. Por aquí veo otro paquete. Ay, miren esto. Bueno, estos son los esmaltes de stamping, así que espérenme, yo pongo a un ladito. Vino súper bien protegido, por acá mirando que no se quede nada, uno nunca sabe. Así que vamos a iniciar con las placas. Estas placas son nuevas. Están disponibles aquí en Colombia, en Brasil, ya están disponibles en Brasil y también en la Ciudad de México. Así que miren, son 4 placas nuevas. La primera, ta 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 ta. Miren esto, es la número 81. ¡Qué belleza! ¡Wow! Miren por detrás, ahí les muestro. ¡Qué lindas! Algo que me encanta es que en el empaque viene la información, aunque yo por aquí se las dejo en pantalla. Miren, esta es la primera, que es la 81. Me imagino que esta es la 82. Sí, niñas, tiene de todo. Me encanta. ¡Guau! Los felicito, está genial. La tercera, que debe ser la 83. Sí. ¡Ay, miren eso! ¡Qué lindo! ¡Ay, está genial! ¡Qué hermosas! Recuerden que ese protector se le quita para poderlas poner en uso. Yo pronto les comparto un diseño con estas bellezas. Me encanta, miren el pato Lucas a Donald. Ay, no, toda la infancia está Taz. Tasmania, Mickey Mouse. ¡Wow! ¡Ay, quedaron divinas! Y por último, que es la número 84. Miren, tenemos esta. Ay, miren, letras. Tiene para poder hacer animal print. Me encanta, flores, diseños, texturas geniales. Y por acá, en esta bolsita, esperen, yo la destapo. ¡Muchas gracias! Ya no tenía esmalte de stamping negro ni blanco. Y miren, ellos no lo enviaron. Recuerden que también tienen nuevo para limpiar el estampador. Es algo muy novedoso, así no van a usar cinta. Miren, el tono blanco y el tono negro. Muchísimas gracias a la familia GPS Stamping por no olvidarnos, tenernos siempre presentes. Ya saben, en pantalla les dejo los números de WhatsApp, o mejor dicho, el número de WhatsApp, el Instagram, donde están disponibles para que ustedes también las adquieran. Es una cosa de loco, quedaron hermosos. Así que vámonos con el tratamiento para nuestras uñas. Para el tratamiento casero de hoy van a necesitar un esmalte transparente, brillo transparente o una base que las haya decepcionado. Yo tengo por acá una base que ustedes me han escrito mucho que la tienen y es esta base de Masglow, que es especial para uñas escamadas, la cual ya trae biotina. Pau, yo no tengo esta, entonces no lo puedo hacer. Tranquilas, como les digo,
Pueden usar un esmalte transparente que ustedes tengan o esa base que tengan por ahí en el olvido. Listo. Por acá tenemos esta, que es este verde en hoja. Pueden ver. Pau, yo no la consigo así. Puedo utilizar los sobrecitos. Sí, pueden utilizarla de sobrecito también. Si la tienen en hojita verde, la ponen a secar. Es muy importante que no esté fresca. Y la última planta de hoy es el boldo en hoja. Esta la compran incluso en los supermercados, en las tiendas naturistas, al igual que ella. El aceite de hoy que nos va a acompañar será el aceite de aguacate. Aquí está, lo hicimos en el canal. Si ustedes no lo tienen, pueden conseguir el que venden en las tiendas naturistas, en las peluquerías, el que se pone en el cabello. Listo, mis chicas. Ya en caso que les quede imposible el aceite de aguacate, lo pueden reemplazar por el aceite de oliva. Listo. Por aquí tengo el gotero con el que vamos a estar colocando la cantidad del aceite. Así que vamos a estar iniciando introduciendo las hojas de té verde. Vamos a iniciar con las hojitas de té verde. Vamos a destapar nuestra base, ya sea esta de Bogue o el esmalte transparente o la base que ustedes tengan por allá en el olvido. Estas bases de Bogue a mí me encantan. Esta es la que usa mi hija de Bogue, no esta, pero la de tapa azul es la que usa mi Luna para sus uñas. Se pueden ayudar de una limita de las mismas uñas para ir colocando la cantidad. Miren que está bien en polvo, por eso les digo que pueden utilizar hasta la que viene en sobrecito con la que hacen el tecito, la infusión, para que no se me embalen. Bueno, espérenme a ver. Miren, abrazamos botellita para que no se desperdicie nada. Le vamos a colocar tres porciones, así como las estoy cogiendo con la limita. Listo. Esta sería la tercera. La colocamos toda aquí adentro. Estén muy atentas porque Paula Guerra siempre les deja saber cuánto tiempo de reposo necesita cada base y cómo se aplica. Para las chicas que son nuevas, las invito a que se vean el video completo. Continuamos con esta, que es el boldo en hoja. Ella, como ya está en hojita, es sino que le coloquen tres hojitas del boldo. Miren, salen pequeñitas. Pueden incluso cogerlas más grandecitas. La vamos a colocar súper bien en nuestro esmalte, súper juiciosas. La vamos a estar hundiendo ya sea con una limita o con el palito de naranjo. Colocamos la segunda hojita y la tercera. Miren, chicas. Ahora vamos a pasar a lo que es el aceite. Recuerden, este es aceite de aguacate, pero si no lo tienen, pueden reemplazarlo por el aceite de oliva. Y vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 gotitas del aceite de aguacate. Ahora, ¿qué hacen? Lo vamos a tapar y lo van a dejar en reposo. Tiempo de reposo muy importante de 3 días. Después de los 3 días, ya les comparto cómo lo vamos a estar aplicando. También lo pueden usar en las uñas de los pies si sufre de escamación. En el caso que ustedes me digan, Pau, es que yo no sufro de escamación, pero sí se me parten, les recomiendo mucho que la usen muy juiciosas, porque suele pasar, no se ve la escamación a simple vista, pero las uñas se la pasan frágiles, rompiéndose con todo, e incluso se van rompiendo de los lados. Así que vamos a dejarla en reposo, donde no le dé la luz del sol, puede ser en su cajón, tocador, tampoco hay necesidad de meterla a la nevera. Después de los 3 días de reposo de nuestro tratamiento, cuando ya lo vayan a usar, lo van a batir. Lo baten súper bien haciendo chocolate, no lo golpeen, bátalo muy bien. ¿Y cómo lo vamos a estar usando? Vamos a aplicar una capa todos los días sin desmaquillar la anterior. Ya que hay muchas niñas nuevas, bienvenidas. Siempre tienen esa dudita en los comentarios. Y no, mis amores, no hay que desmaquillar hasta después de los 10 días. 10 días de aplicación muy juiciosa del tratamiento. Ahí sí se van a desmaquillar, se van a lavar las uñitas y continuamos con el tratamiento hasta que lo terminen. Muy importante que continúen con la aplicación del tratamiento hasta que terminen la botellita. Mínimo en un mes, mes y medio ya lo terminaron y ustedes van a ir mirando cómo van las uñas, cómo va reaccionando al tratamiento. Porque si ustedes ven que lo están aplicando muy juiciosas, pero que aún le falta fortalecer, recuerden que pueden aplicar una capa de este tratamiento y una capa de alguno de mis tratamientos para fortalecer las uñas. Aplican este, dejan secar y encima, por decir, aplicamos el otro tratamiento para fortalecer. Muy importante, aplicar por dentro de las uñas, así estén corticas. Ahí las van a ir fortaleciendo para que no se les parta. Recuerden, Pau, es que a mí se me levanta. Tranquilas, es porque la uña no está acostumbrada.
ya saben que llevan pues muchos años o tiempo sin cuidarlas y ellas van a ir levantando el tratamiento, pero ustedes juiciosas continúan aplicándolo. Por decir, hoy me apliqué esta capa, al día siguiente me aplico la otra encima de esta sin desmaquillarla. Muy importante que lo acompañen con una buena hidratación, tanto en sus uñas como ustedes, que consuman buena agüita, que se hidraten, porque si ustedes no se hidratan, las uñas van a reflejar la resequedad, van a estar cuarteadas, con rayas, estrías, se van a partir con nada, y eso no lo queremos, ¿cierto? En el canal yo les he compartido diferentes cocteles, aceites. Si no tienen para los aceites, pueden usar hasta vaselina. Lo importante es que las hidraten, chicas. Me han preguntado también, Pau, ¿qué hago con los esmaltes cuando se ponen espesos? Eso significa que le echaron más cantidad de los ingredientes o que la dejaron donde le dio el sol. Eso tienen los tratamientos naturales, que si ustedes la dejan donde le dé el sol, se va a echar a perder, chicas. ¡Listo! Miren que es muy fácil hacerla y asimismo cuidarla, así que tengan cuidado, sépanla usar muy bien para que vean excelentes resultados. En las uñas de los pies es igual, una capita diaria, eso sí, que las uñas de los pies no vayan a tener ninguna infección para que puedan compartir el tratamiento con las uñas de los pies y las uñitas de las manos. Una vez se seca esta capa, van a estar con la hidratación. Recuerden, en el canal tenemos este, que es el aceite de café. Muchos me dejaron en el comentario del video anterior que no tenían el aceite de café. Aquí en el canal yo se los enseñé a hacer, súper fácil de hacer, así que las invito a que se vean ese videito. Y lo que hacemos es colocar una simple gotita y masajean. Miren, chicas, que cuando el tratamiento queda bien hecho, lo pueden estar usando y no queda espeso, no queda rayado, nada de eso. Muy importante, eso sí, masajear los aceites. ¿Qué tocó la uña? No importa, siempre y cuando la base esté seca por completo. Así que cuéntenme en los comentarios qué les pareció el video de hoy, qué les pareció el paquete que nos enviaron, unas placas divinas, los esmaltes especiales para el stamping. Así que vean, niñas, déjense tentar y conozcan el mundo del stamping porque es divino. Así que con la ayuda de Dios nos vemos por aquí muy pronto. Muchas gracias a todas las niñas que llegan hasta el final, que se ven juiciosas los videos. Se les quiere mucho. Chao, niñas. Nos vemos por aquí muy pronto.